El recorrido inicia su primera estación aquí en el corregimiento de Bonda, en el sector de Bonda, a la altura de la iglesia del Parque Central de Bonda. Lo que hemos visto en el día de hoy, hemos estado en compañía del ingeniero Montiel, del edil Samir y del presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí de Bonda. Y este primer estación tiene por objeto que pudiésemos ver que en este punto particular del sector de Bonda, el río Manzanares presenta una sedimentación y una vegetación importante en su cauce, pero que todavía hay agua, todavía corre el agua, hay agua incontaminada, todavía hay una vegetación importante, pero presenta también una sedimentación importante en un primer tramo. En este primer tramo también hemos tocado un tema muy importante, y es lo que tiene que ver con avanzar en las mesas de trabajo para lo que tiene que ver con el acueducto y el alcantarillado de Bonda, que tiene que ser una prioridad dentro del marco de la política pública integral de la preservación del recurso hídrico, del agua, de nuestra política del agua. Y la recuperación del Manzanares y el acueducto y alcantarillado de Bonda están dentro de los ejes estructurantes de nuestra política. No sé si Roberto quiere decir algo con respecto a este punto en particular. Sí, lo importante es que el río Manzanares se está elevando a la categoría de eje de planificación por excelencia, que no solamente surte de agua a la ciudad de Santa Marta, sino que es un río que une a la ciudad de Santa Marta con el piedemonte de la sierra y con la sierra misma. Entonces, desde ese aspecto, pues, es importante recuperarlo como un corredor biodiverso con unos bienes y servicios derivados de sus recursos naturales. Pero sus recursos naturales, como lo ha explicado muy bien Aristides, están diezmados, están deteriorados, y por eso hay que montarlos en el corredor del proyecto integral de su recuperación. En cuanto al tema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Santa Marta, es un punto que hay que hacer énfasis en que se ha salido, digamos, de las fronteras del casco urbano de la ciudad de Santa Marta. Aquí se está discutiendo, digamos, el abastecimiento de la población de todo el distrito, del antiguo municipio de Santa Marta, de lo que es el DTCH de Santa Marta, que involucra a poblaciones, a todos los núcleos poblacionales de todo el territorio del antiguo municipio, hoy DTCH de Santa Marta. En ese sentido, pues, en el caso de Bonda, vale la pena reconocer todo el esfuerzo que ha hecho la comunidad de Bonda con su acueducto comunitario, que se valora la resistencia que han hecho, digamos, en conservarlo como un patrimonio de esta comunidad, y eso está siendo resaltado de manera bien protuberante en la gestión de Aristides, en el marco de elevar, digamos, de pronto a Bonda a una categoría de tutor del río. ¿Por qué no? Porque Bonda es, entre otras cosas, el río Manzanares se confunde con el nombre de Bonda, y no es concebible tener a Bonda sin agua o tener a Bonda en categoría de usuario infractor, al que se le desconecta la captación cada vez que a alguien se le ocurre que haciendo eso hay más agua para la ciudad de Santa Marta. Aquí estamos aclarando las cosas, y la idea es que se regularice, se formalice toda la infraestructura de servicios básicos en la localidad de Bonda, en el marco, evidentemente, de una planificación integral que ponga, digamos, a Bonda frente a unas nuevas estrategias y nuevas oportunidades de desarrollo. ¿Y crees que han faltado políticas públicas en el gobierno anterior para fortalecer de pronto un cambio? No solamente en el gobierno anterior, sino yo creería que históricamente ha habido, digamos, un olvido de lo que es toda la zona, digámoslo así, metropolitana o preurbana de la ciudad de Santa Marta, lo que envuelve, digamos, a Bonda, a Minca, a Huachaca y a todas estas poblaciones satelitales que han ido, digamos, y asentamientos que han ido apareciendo o se han ido consolidando a lo largo de las carreteras, ¿sí? Entonces, ese es un punto en el que la política pública de la administración, porque es que es un alcalde para todo el territorio del municipio o el hoy distrito de Santa Marta, no es un alcalde únicamente para la Plaza de Bolívar,
y para el centro histórico o para algunos parches de la ciudad de Santa Marta, Gaira y Rodadero. No, eso tiene que quedar claro, que la mentalidad de quien se elija, y esa es la propuesta de Aristides, tiene que llevar, digamos, las políticas públicas de manera concreta y en tiempo real a las localidades que realmente lo requieren, en aquellos aspectos coyunturales que deben de ser apalancamiento para el desarrollo de cada localidad de acuerdo a la vocación y al potencial que hay. Ya pueden ver la diferencia ya con la primera estación, ¿no? Ya esta no es el agua que veíamos en la primera estación. Vamos a entregar entonces la conclusión de la segunda estación. Estamos en compañía aquí de nuestro amigo y líder social importante de Timayú, Remin Carlos, con Gerardo, con Martín, con el ingeniero Montiel. Bueno, ya en esta parte del tramo del río, que es el kilómetro 14, vemos cómo la contaminación comienza a ser de la suya. Vemos cómo ya hay vertimiento de vemos cómo la misma cultura comienza a cortar un contaminante importante. Ya vemos que la calidad del agua aquí definitivamente no es la misma. Ya lo que vimos en el primer tramo, y es lo que queremos que vayan ustedes distinguiendo entre una parada y la otra. Como todos ustedes conocen, se hace una extracción de material de arrastre de aquí del río. Esa es una actividad que, si bien le está resolviendo el problema económico a muchas familias, es una actividad que la están haciendo a riesgo. ¿A riesgo por qué? Porque como está revestida de un carácter de ilegalidad, cualquier vehículo que sale de aquí cargado de arena inmediatamente es objeto de detención, casi que hasta de secuestro del vehículo, hasta que no se formalice el castigo o la multa ante las autoridades. La pretensión del proyecto
de recuperación del río en su tema es un tema integral que pasa inclusive por resolver este problema, llevando a que en este sector se pueda construir un sedimentador. ¿Qué es eso? Esa es una estructura que es igual al cauce del río recuperado, pero es un poco más ancha y mucho más profunda, para que la misma cantidad de agua que va a pasar por el cauce del río común y corriente, aquí encuentre una sección mucho más grande, un área mayor por donde pasar, disminuye la velocidad y la partícula que viene en suspensión se queda. Por eso aquí se está haciendo esa actividad, porque como aquí esto está bastante amplio, el río de alguna manera en términos naturales lo viene haciendo. Pero el problema es de que construyendo esta obra, inmediatamente va amarrada a una organización de ustedes como comunidad que pueda, digamos, optar a la gestión y a la obtención posterior del título minero ante la Agencia Nacional de Minas, para que ese título minero pueda ser cubierto también con la licencia ambiental ante la autoridad que corresponda. De tal manera que el mantenimiento que se tiene que hacer del proyecto en este componente del sedimentador pueda hacerse a través de una actividad productiva y comunitaria que tenga sostenibilidad tanto en la manera técnica como se hace, como en la manera ambiental hacia el proyecto. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente vieron que hay diferentes pilas de arena que han sido tamizadas de la piedra, han sido, digamos, separadas de la piedra. Cada pila de arena esa, con toda certeza, corresponde a una persona distinta, que entre otras cosas se pueden generar hasta conflictos, porque el que hizo la primera pila se fue y luego llegó un volteo y el otro dijo, hey, vamos a coger esta pila que está aquí, se la llevó, y ahí genera ya un conflicto social. Además, viene el río, se la lleva y todo el mundo perdió hacha, calabaza y miel. Con esta propuesta lo que se busca también es que el mantenimiento, el retiro de estas arenas, de estas piedras o cantos rodados, pueda hacerse a un lote contiguo donde se haga el apilamiento, se haga el acopio, y a partir de ese acopio se pueda hacer, digamos, la actividad ya comercial. Es decir, esto es un proceso, digamos, que va de la parte básica, es decir, la comunidad, digamos, beneficiada, organizada, protegida por las reglas y las normas, y además haciendo un buen trabajo para la vida útil del proyecto que se está planteando. ¿Cómo fue poniéndose turbia en la mitad del camino y cómo se puso? Muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero agradecer de manera especial en el día de hoy la presencia del doctor Roberto Montiel, un samario, orgullo de Santa Marta, un ingeniero hidráulico formado en Rusia,
y en otros países del mundo que se ha dedicado a plantear proyectos de desarrollo para esta ciudad. De verdad que para mí es muy significativo que usted esté sentado al lado mío y decirle, doctor Montiel, que el proyecto del que usted es autor, que es del que vamos a hablar el día de hoy, con la ayuda de Dios, otro río Manzanares es posible. Quiero agradecer a los medios de comunicación, a los amigos de los medios de comunicación que nos han acompañado durante todo el recorrido. Quiero agradecerles porque sé que han dedicado todo el día a hacer esta actividad con nosotros. Y qué importante que los que han hecho todo el recorrido y los que están ahora, que han obtenido oportunidad de ver el video, se sensibilicen y entiendan la magnitud del problema que estamos viviendo los amantes. Queríamos que ustedes hicieran el recorrido completo porque era importante que ustedes entendieran cómo viene ciclo a ciclo sucediendo las cosas en el río Manzanares. Quiero agradecer también a los líderes sociales, a los líderes comunales, a los ediles que nos acompañan en el día de hoy, a los presidentes de junta, a los ediles que nos han acompañado durante todo el día. Quiero decirles que nos acompañó gente, ediles y líderes en Bonda, ediles y líderes en Timayuy, y hoy nos acompañan aquí también en la última parte del recorrido otros líderes sociales, líderes comunales, líderes políticos de esta ciudad. Agradecerles a ellos por acompañarnos. Quiero agradecer también la compañía de Martín Suárez. Martín, agradecerle a Martín Suárez. Bueno, quiero iniciar esta presentación de manera positiva. Normalmente todas las presentaciones comienzan mostrando el diagnóstico, lo malo. Quiero iniciar esta presentación con una voz de esperanza para los amarios y decirles que otro río Manzanares es posible. Sí es posible. Créanme que sí es posible. Y quiero decirles que así se verá la ciudad con la recuperación social, ambiental y urbanístico de los 18 kilómetros del río Manzanares. Así como se ve en otras ciudades. Así se ve en otras ciudades. Allá hay otra pantalla para los que están muy cerca. Esto es en Chile, Valparaíso. Así se ve el río. Así es la condición paisajística, urbanística y ambiental de un río en Valparaíso. Pero también tenemos otro. También tenemos otro. Este es en Curitiba, en Brasil. Así es como debiera estar el Manzanares. Eso es lo que queremos. Así se vería la ciudad, ¿cierto? Pero no solo en otros países hay buenos ejemplos. También tenemos un ejemplo muy cerca. Adelante. Montería. Así se ve en Montería. Por lo menos, mis queridos amigos, así se debiera ver Santa Marta. Así debería estar nuestro río Manzanares. ¿No es cierto? Por lo menos. Un parque lineal. Pero ¿saben qué? Infortunadamente, el río Manzanares no está cambiando. El río Manzanares no está cambiando, mis queridos amigos. Aquí la realidad supera la ficción. El río Manzanares no está cambiando. ¿Saben por qué? Porque esta es la situación del río Manzanares. Este es el recorrido. ¿Qué ocurrió con el Manzanares?
Este era el río Manzanares al comienzo, un río muy saludable, con buen cauce, pero luego vinieron las calles y las avenidas, y luego vinieron unas pocas casas y comenzó la desorganización. Luego de eso, con la llegada de las pocas casas, inició la contaminación alrededor del cauce. Pero luego de eso, ya vinieron otras casas más y el desorden se agudizó. Y lo que ocurrió es que ya teníamos un río contaminado, pero no tan contaminado. Pero al final, todo el caos fue peor. Porque se reacomodó alrededor de la ronda hidráulica del río todo un conglomerado que hizo posible que el río llegara hoy, no a las condiciones que están aquí, miren, a estas condiciones. Pudimos haber hecho una rueda de prensa y una explicación de este proyecto en un salón muy bonito, pero lo que queríamos era explicarle a los samarios, a los que todavía no lo saben, cuál es la situación que vive el río Manzanares. Mírenlo. Los periodistas que vienen conmigo desde Bonda en el recorrido se dieron cuenta cómo comenzó todo. Pero miren qué vergüenza cómo terminó todo. Hoy tenemos un río que infortunadamente ya no está desembocando en el mar, perdió la energía, el río perdió la energía para poder sacar sus aguas hacia el mar y está estancado. Y aquí pareciera que nadie dice nada. Yo sí quisiera que ahorita el doctor Montiel, en su apreciación técnica, él nos hará una mayor explicación de por qué suceden estos fenómenos como el Manzanares. Pero miren, el río Manzanares, ¿qué ocurrió con todo esto? Pues que no tenemos acceso al río Manzanares, que tenemos una ciudad informal aislada, que tenemos unas vías deterioradas, un caos urbanístico, problemas de servicio, fuente permanente de vertidos, deterioro ambiental y paisajístico y altos riesgos por amenaza de deporte. Ustedes saben, nos encontramos entre el niño y la niña, entre la sequía y los fuertes inviernos, pero siempre estamos en algo. Y quiero comenzar diciéndoles esto. Santa Marta, desde el año pasado, está atravesando un fenómeno del niño, dicen, ¿no? Al doctor Caicedo le tocó el fenómeno del niño, pero quiero informarles que según la agencia de los Estados Unidos, la NOAA, a Aristides Herrera le tocará el fenómeno de la niña. ¿Lo sabían? Pero quiero decirles una cosa. Lo importante, y con eso quiero iniciar mi presentación, es diciendo que no podemos excusar la falta de preparación de las ciudades para los fenómenos naturales. No podemos excusarnos en los fenómenos naturales. ¿Saben por qué? Porque lo que iniciamos en el día de hoy con la recuperación del río Manzanares es preparar a Santa Marta para los fenómenos de cambio climático. Santa Marta estará preparada en nuestro gobierno para el fenómeno de la niña. Y no saldremos a excusarnos en el fenómeno del niño como lo han hecho otros para excusar la crisis de agua que vive Santa Marta. Esa es la diferencia. Si Santa Marta no se prepara para el cambio climático, sufrirá fenómenos del niño, de la niña y de lo que sea, porque el tema es que los gobernantes no han preparado la ciudad para los fenómenos y por eso los toman como excusa. Nosotros no tomaremos como excusa el fenómeno de la niña, prepararemos la ciudad para el fenómeno de la niña. Pero con la recuperación del río tendremos unas bondades. Tendremos un plan de ordenamiento urbanístico. Atención a este, que es uno de los anuncios más importantes que quiero hacer en el día de hoy. No es que el plan de ordenamiento territorial fije las bases
de ordenación del río. Quiero decirles desde hoy que el río Manzanares será, óiganme bien, un elemento estratégico, esencial del ordenamiento territorial. Escúchenme bien, es sobre la base del río que vamos a construir la, que vamos a construir el ordenamiento territorial de la ciudad, porque así debe ser. El río Manzanares, junto con los cerros tutelares, con el Gaire, con las bahías, son los ejes estructurales del territorio. Y eso es lo que no han entendido los gobernantes, ni este ni ninguno. Vamos a definir la relocalización de la villa satelital. Vamos a la devuelta ronda hidráulica a la ciudad. Vamos a tener áreas recreativas, lúdicas, de esparcimiento, control sobre riesgo y amenaza, con ventajas sociales, económicas y productivas. Pero ¿por qué les hablaba yo del tema de los fenómenos naturales? Por esto. ¿Saben qué es esto? Esta es la noticia de esta semana a nivel nacional, ¿sí? La noticia de Salgar. ¿Saben por qué ocurrió en Salgar esto? Ocurrió porque tenían un Manzanares a quien no intervinieron. El fenómeno en Salgar es un Manzanares que no le tuvieron cuidado, que nadie lo miró, o peor aún, un Manzanares que se eligieron los gobernantes con el cuento de recuperarlo y se está acabando el periodo y no hicieron absolutamente nada. El Manzanares no está cambiando. Llevamos el 85% del gobierno y el Manzanares no está cambiando. Miren el Manzanares. Escuchen, si no atendemos el Manzanares, si no lo atendemos, ni Dios lo quiera, podría convertirse en un Salgar. ¿Y por qué podría convertirse en un Salgar? Sencillo, es que el cauce del río ha sido estrangulado durante años por edificaciones, por sedimentos y por todo tipo de sustancias que han ido incrustándose en el cauce del río y que lo han estrangulado tanto que hoy hasta la garganta del río no permite. La garganta del río, que son los últimos 2 kilómetros, no permite que cuando estamos en época de lluvia, el río haga la salida al mar de manera normal. Y ahí es donde tenemos los desbordes en otros sitios de la ciudad. Eso corresponde a fenómenos que el doctor Montiel explica de manera detallada y técnica mejor que yo. Pero así son, doctor Montiel. Pero esta es la situación del río. Yo quiero decirles en el día de hoy, mis queridos amigos, que hay que devolverle la vida al río Manzanares. Hay que devolverle la vida al río Manzanares. El río Manzanares necesita un alcalde que le devuelva la vida. Por eso estamos aquí en el día de hoy. Devolverle la vida al río Manzanares significa varias cosas. Devolverle la vida al Manzanares significa que el río no será más nunca una cloaca. Y ahí viene el primer anuncio que haremos en el día de hoy. Ustedes saben que el producto del sistema de alcantarillado hay vertimiento directo al río Manzanares en varios puntos de la ciudad, ¿lo saben? En 90 días de mi gobierno, óiganme bien, en 90 días cesarán los vertimientos del sistema de alcantarillado de la ciudad al río Manzanares. En 90 días. Ya llevamos 3 años y medio de vertimiento de este gobierno. Yo he dicho que en 90 días, y ojalá me escuche el alcalde de Santa Marta y mañana mismo lo anuncie, porque es solo darle la orden como presidente de la Junta Directiva de la empresa de servicios públicos de la ciudad. En 90 días, para que hagan las operaciones correspondientes, terminarán los vertimientos de aguas producto del sistema de alcantarillado de la ciudad. Es la única fórmula para mitigar la contaminación, la más grave contaminación que tiene el río. Pero no solo eso,
sino que devolverle la vida al río Manzanares significa volver a tener agua en todo su cauce, en todo su recorrido. ¿Pudimos verlo? No. En gran parte de su recorrido no tiene una gota de agua. Tenemos que devolverle el cauce, tenemos que devolverle el agua al río. Parece mentira lo que estamos diciendo, pero ¿saben qué? El proyecto contempla cómo lo vamos a hacer. Y lo hacemos removiendo 700.000 metros cúbicos de sedimento en los 18 kilómetros. Y eso lo hacemos para proteger la cuenca alta y disminuir la captación del acueducto. Óiganme bien, con la solución definitiva al problema en agua en Santa Marta, y ahí es donde conecta con la propuesta del agua, nuestra política de conservación y preservación del agua, lo que plantea es una solución a mediano plazo, sacando a los samarios de la crisis de la emergencia, y he dicho que en 10 meses, captando 1.000 litros por segundo del río Huachaca, solucionamos la crisis del agua. Así el ministro, cuando le pregunten por Huachaca, diga otra cosa. Así el ministro, cuando le pregunten por Huachaca, no contesta, sino que habla de otra cosa. Y quiero aprovechar de una vez desde aquí para decirles, al alcalde de Santa Marta y al mismo ministro que tienen mala memoria, y que ojalá cuando les preguntan por el Huachaca contesten, porque desvían la pregunta y no son capaces de contestar. Pero yo estoy esperando que me contesten y les contaré por qué. Porque tienen como mala memoria. Y por eso estoy diciendo, y lo dijo el ministro, que el problema de abastecimiento de agua, la crisis que vive Santa Marta, no es por falta de agua. Que la crisis de abastecimiento de agua en Santa Marta es por falta de planificación y de una administración que no ha ejecutado las obras que necesita la ciudad. No lo dije yo, lo dijo el ministro en el diario El Espectador. ¿Vamos así? ¿O no lo vieron? ¿Vamos así? Y si lo dijo el ministro, yo le creo. Pero no solo eso, sino que está demostrado que en el Huachaca hay agua, que en el Don Diego hay agua, que en el Toribio también hay agua, que en el Córdoba hay agua, que en el Magdalena hay agua. Y que el problema en Santa Marta ha sido falta de voluntad política para solucionarlo. Yo he dicho que en tan solo 10 meses con captación de agua del río Huachaca solucionaremos la crisis del agua. Entonces, eso va de la mano precisamente con devolverle agua al cauce, porque disminuiríamos la captación desde el río Piedra y desde el mismo río Manzanares, aliviaríamos todos estos ríos, y el Gaira también se aliviaría mucho. Pero devolverle la vida al río Manzanares también significa que la ciudad, como lo dije hace un momento, se adaptará al cambio climático para no tener que culpar al fenómeno de la Niña por las inundaciones que afectan los bienes y ponen en riesgo la vida de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos es que preparar la ciudad para el cambio climático, para no tener que decir, como andan por ahí echándole la culpa al fenómeno del Niño, que cuando hay inundaciones es por culpa del fenómeno de la Niña. Eso no es serio. Santa Marta debe prepararse para el cambio climático porque viene el fenómeno de la Niña. Entonces, eso va de la mano del realojo. Óiganme bien que este proyecto contempla 2.200 familias para que no se repita la tragedia de Salgar. 2.200 familias tenemos que realojar, mis queridos amigos. Pero devolverle la vida al río Manzanares también significa convertirlo en un eje de planificación por excelencia del ordenamiento territorial de la ciudad. Óiganme bien, un eje fundamental por excelencia de la planificación territorial de la ciudad. Pero devolverle la vida al río Manzanares también significa crear nuevos espacios, y ahí sí nos metemos en los proyectos esos que hablaban siempre, hablar de nuevos espacios públicos con parques longitudinales, vías vehiculares, ciclovías, alamedas, corredores peatonales, sitios de esparcimiento y cultura y recreativo.
ese componente es muy importante también para nosotros, así como lo han tenido, como lo han tenido en cuenta, pero lo han privilegiado demasiado en otros proyectos. Han privilegiado lo que se ve, lo que está a la vista de la gente, pero no han tenido en cuenta al receptor principal de cualquier obra que se haga allí, que es el mismo río. Devolverle la vida al río Manzanares también significa convertirlo en un atractivo turístico de talla internacional. Nosotros hemos dicho que esa es nuestra visión de ciudad. Si nosotros recuperamos el Manzanares, convertiremos el Manzanares en un destino turístico de talla internacional. Hoy nada más estábamos en Bonda y vimos todo el potencial que hay alrededor del río ahí en Bonda. Lo hablábamos. Tenemos que potenciar. Recuperar el río significa convertir el mismo río en unos sitios turísticos de talla internacional. Pero no solo Bonda, sino también otros lugares dentro del recorrido de los últimos 18 kilómetros del río. Pero devolverle la vida al río Manzanares también significa producir 1.700 empleos durante las fases de construcción, operación, monitoreo y mantenimiento de este proyecto. Óiganme bien, 1.700 empleos directos. Entonces, hay algo muy importante aquí, y qué bueno que lo hemos hecho en este sector, y es que esos 1.700 empleos directos en su mayoría tendrán que ser de las mismas personas que están en la ronda hidráulica del río, como una incorporación laboral al proyecto, como la parte de la incorporación laboral y económica que hay que hacer del proyecto. 1.700 empleos directos. Y entonces aquí viene, en un marco general, lo que significa el río. El río Manzanares nace en la estrella de San Lorenzo, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene una longitud total de 31.5 kilómetros hasta su desembocadura, desde la estrella de San Lorenzo hasta acá. Tiene 18 kilómetros en la zona urbana de Santa Marta, que fue casi los que recorrimos hoy, nos faltaron un par de kilómetros. Hoy hicimos 16 kilómetros de los 18 hicimos hoy. Ya pueden decir que hicieron el recorrido de los 16 kilómetros del río Manzanares. ¿Los periodistas? ¿Algún periodista había hecho el recorrido? Nadie se había interesado por invitarlos a hacer recorrido, ¿verdad? ¡Qué cosa! Aquí estamos. Esa es la historia del río. Vamos adelante. Esta es más o menos la descripción de las comunas por donde pasa el río. El río pasa por la comuna 1, 2, 4, 5 y 6. Pasa por un número de barrios importantes. No los vamos a enumerar porque creo que no es necesario, el que quiera la información con gusto. Pero pasa por un número de barrios importantes. Barrios de la ciudad informal, alojada a las márgenes y en la ronda hidráulica del río Manzanares. De aquí del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. Vamos adelante. Y ahora ya vamos a las características generales del proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? El proyecto se trata de un proyecto ejecutado en los 18 kilómetros de longitud total del tramo urbano del río. 2 kilómetros más de los que estábamos hoy. El proyecto es en los últimos 18 kilómetros, el tramo urbano total del río Manzanares. Y tiene un área total estimada a intervenir de 200 hectáreas. En los 18 kilómetros, expandiéndose hacia sus lados, tenemos 200 hectáreas de la zona urbana de Santa Marta que vamos a intervenir, pero lo más importante, que vamos a recuperar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en un principio? Vamos a remover 700.000 metros cúbicos de material sedimentado. Todos lo vieron hoy, ¿verdad? Y lo que queremos hacer, y eso se conecta con el punto de cómo devolverle el agua al cauce, es precisamente
haciendo, sacando el sedimento, pasando la capa de agua que llama el doctor Montiel, la hoja de agua que llama el doctor Montiel, sacando los sedimentos y el agua queda como agua superficial. 700.000 metros cúbicos de sedimento, de materiales sedimentados. Para un total de 2.200 familias, que son 2.200 viviendas que tenemos en la ciudad informal del río Manzanares. Vamos a intervenir 2.200 viviendas y vamos a intervenir 2.200 familias, con un total estimado de 15.300 personas serán impactadas con este proyecto de recuperación integral del río Manzanares. Óigame bien, 15.300 samarios se beneficiarán de este proyecto en 2.200 viviendas. Pero lo más importante de este proyecto es que contempla el sector de alto riesgo que más preocupa a los samarios, que es la zona de desborde, el sector del riesgo, que en gran parte viene siendo en el sector de la avenida del río. Allí allí haremos una intervención del cauce estrangulado del río, que es lo más preocupante en medio de todo el tema del factor de riesgo, del riesgo que puede tener para los desbordamientos. Es un tema supremamente importante. Y este proyecto incluye no solo un componente ambiental, sino que también incluye un componente turístico, paisajístico, urbanístico, productivo, lúdico y recreativo. Pero lo más importante, este proyecto, quiero decirle, mis queridos amigos, que tiene un tiempo estimado de 4 años por fases. Lo que quiere decir que con la ayuda de Dios y con la unión de los samarios, en 4 años podemos tener recuperado el río Manzanares por fases. Y entonces ustedes me dirán que cómo así, que ya tienen todo listo y que está estimado que será en 4 años por fase. Claro, porque esto no es un proyecto que saqué del sombrero mágico. Esto es un proyecto que el doctor Montiel viene trabajando hace muchísimos años, que varios lo han copiado, y eso no lo dice él, eso lo digo yo porque sé que es así, que varios lo han manoseado, que muchos han dado por autor del mismo proyecto con pequeños cambios. Pero es un proyecto que el autor está aquí, a mi lado. Es un proyecto, óigame bien los documentos técnicos que tienen. Este proyecto ya tiene hoy estudio topográfico y geodésico, estudio hidrológico, estudio geológico, estudio hidráulico, estudio legal y catastral, que ese sí está, hay que hacer una pequeña actualización porque tiene varios años para una pequeña actualización. Estudio socioeconómico también hay que hacer, cada año que pasa hay una actualización socioeconómica allí. Tiene estudio ambiental y tiene la propuesta de recuperación fluvial y de manejo para la zona urbana del río Manzanares. Pero no solo eso, sino que este proyecto ya está listo con 60 planos del río. 60 planos del río. Tiene cantidades de obra, tiene cronograma de obra y, lo más importante, tiene presupuesto. ¿Me estás escuchando? Es un proyecto que tiene presupuesto. Por eso hoy les he venido a decir que otro Manzanares sí es posible. Sí es posible. Y entonces me preguntarán ustedes que cuánto es el costo del proyecto.
Pues no se ha hecho porque no hay voluntad política para hacerlo. Correcto, está hecho. Ah, el presupuesto. Bueno, la financiación hace referencia a usted. Qué bueno. Este proyecto tiene un costo de 400 mil millones de pesos. 400 mil millones de pesos. Y Milton me acaba de preguntar por la financiación. Y yo le voy a contestar. Yo tengo la plena confianza en Dios que en mi gobierno, lograré unir a los samarios. Y cuando hablo de que lograré unir a los samarios, estoy diciendo que tenemos que unirnos el alcalde, el consejo, los congresistas, los empresarios, las universidades, los líderes, los periodistas, el gobierno nacional, las organizaciones internacionales, porque los samarios no quieren proyectos pequeños ni proyectos poquitos. Los samarios tenemos que pensar en grande, y estoy seguro que como yo no voy a ser un gobierno de odios, de rencores y de peleas, sino un gobierno de unidad, vamos a unir a los samarios para romper con el pasado. Vamos a unir a los samarios para que el otro río Manzanares sea posible. Y vamos a unir a los samarios para que el río Manzanares, otro río Manzanares, sea posible. Ya vamos con la rueda. Doctor Montiel, no sé si quiere especificar algunos detalles del proyecto para que ellos... Sí. ¿Verdad? Cuarto punto, rueda de prensa. Los periodistas que quieran hacer la pregunta al doctor Aristides o al doctor Montiel. Ya vamos para allá. Miren, devolverle la vida al río Manzanares será uno de los megaproyectos del gobierno del agua. No nos debe asustar 400 mil millones, William. No nos debe asustar, porque como no haremos un gobierno de odios ni de rencores, haremos un gobierno de unidad, eso será un proyectito. Y te quiero preguntar una cosa, las grandes obras que se han hecho en este país, ¿cuándo han tenido fuente de financiación? Cuando son pensadas. ¿Quién me dice? ¿O cuál de las obras ha tenido financiación cuando son pensadas? Los grandes proyectos son con liderazgo. Los líderes son los que saquen grandes apuestas adelante. Yo aspiro que esta ciudad deje de pensar en proyecticos. Yo aspiro que esta ciudad deje de pensar en pequeño. Yo aspiro de que esta ciudad piense en grande, que tenga grandes desafíos, que tenga grandes obras. Por eso no me asusta pensar en que esta ciudad, devolverle la vida al río Manzanares, 400 mil millones, sea una apuesta que podamos cumplir en el gobierno del agua, Will. Eso es lo que quiero decir.